tardes. Quiero que reciba un cordial saludo del área de educación médica continua del Colegio Médico del Perú Nacional a través del doctor Mariano Cuentas. Queremos en esta oportunidad presentarles a ustedes el primer curso del paciente crítico COVID-19, un curso que ha sido desarrollado durante esta pandemia y que pues ha reunido múltiples instituciones para poder desarrollarse. Vamos a invitar al doctor Víctor Zamora Mesías, ministro actual de Salud, el cual nos va a brindar unas palabras de agradecimiento y seguidamente al doctor Miguel Palacio Celi, decano del Colegio Médico del Perú, para que dé y realice la inauguración de este. Es un gusto, como ministro de Salud, darles la bienvenida al curso virtual Paciente Crítico Respiratorio COVID-19. Esta iniciativa se realiza de manera conjunta entre la Escuela Nacional de Salud Pública y el Colegio Médico del Perú, con el apoyo de distintas sociedades y asociaciones vinculadas a la medicina intensiva. COVID-19 nos ha puesto un enorme reto a los profesionales de salud dentro del sistema de salud. Es por eso absolutamente necesario que nosotros como profesionales actualicemos y reforcemos nuestros conocimientos para el manejo de este tipo de pacientes. Nosotros esperamos que no solamente este curso satisfaga sus necesidades, sino que estamos preparando uno adicional, que es el de principios básicos de la administración de cuidados críticos en condiciones de sobredemanda y desastres, porque COVID-19 nos impone una nueva forma de organizarnos en una situación de demanda aguda de estos servicios. En muchos casos, nosotros no solamente nos vemos obligados a atender adecuadamente a nuestros pacientes en situaciones críticas, sino hoy nos impone una nueva demanda, a organizarnos aún mejor. Espero que este curso les sea de absoluta utilidad. Esperamos sus críticas, sus comentarios y que podamos en el futuro mejorar aquello que hay que mejorar. Buena suerte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me dirijo a ustedes en nombre del Colegio Médico del Perú, a quien represento en mi calidad de decano nacional. Esta tarde vamos a inaugurar el primer curso virtual Paciente Crítico Respiratorio COVID-19. Quiero felicitar a los organizadores de este importante e histórico evento, así también como a los coorganizadores. Quiero agradecer a todos los ponentes que generosamente van a compartir con nosotros y con ustedes toda su experiencia y todos sus conocimientos. Y finalmente, quiero saludar la presencia virtual de todos ustedes, esperando que este curso, con todo lo que aquí adquieran, lo pongan al servicio de la población y de sus pacientes. Les deseo suerte, éxitos y declaro en nombre del Colegio Médico del Perú formalmente inaugurado este primer curso virtual Paciente Crítico Respiratorio COVID-19. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias al Colegio Médico por haberme permitido conversar con ustedes de algunos aspectos de lo que significa la respuesta inflamatoria en la infección COVID-19 y su relación con el síndrome respiratorio agudo grave de SARS. Es cierto que este es un tema de actual vigencia por todos los problemas que estamos viviendo. Nosotros trabajamos en el Hospital Revalidati, actualmente estamos en cuarentena, pero hemos querido aportar esta pequeña presentación y esta revisión que espero les sea útil en el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país con esta epidemia. Los objetivos de nuestra presentación fundamentalmente van a ser establecer algunos conceptos básicos, la clasificación del coronavirus, que es importante porque de eso va a depender también
¿Existen o no nuevas cepas? ¿Cómo es la estructura genómica? ¿Hay cepas más agresivas? Es la pregunta. Eso lo vamos a tratar de responder. Y algunos conceptos de lo que es ahora la epidemiología genómica. Existe la plataforma Strain, que la Nextstrain, que la vamos a conversar y ver también. Y es importante que estos dos conceptos de la estructura genómica y de las cepas sea más o menos digerido por el médico general y por el médico especialista también. Asimismo, el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo por el coronavirus tipo 1, y el SARS-CoV-2, que es el nuevo virus que nos está afectando desde diciembre del año pasado. Su estructura, mecanismo de fusión, como vamos a ver ahora, es toda una estrategia muy interesante de cómo el virión afecta a las células normales, cómo se inicia la replicación y la liberación de los virus desde la célula que es afectada, la célula enferma, hacia a nivel sistémico, y cómo se establece ya la respuesta inflamatoria multiorgánica, cómo se afecta el pulmón, el riñón y otros órganos, y una etapa de conclusiones o puntos claves que esperamos que sea la última parte y sea de utilidad para ustedes. Es muy importante iniciar con la presentación de este tema de la historia de las pandemias, porque vean ustedes la cantidad en la historia, aparece ya después de Cristo, pero ha habido pandemias también antes de Cristo, la epidemia de Atenas, en donde probablemente la peste bubónica y la viruela fueron causa de muerte, pero aparece aquí que murieron 50.000, 200.000, 56 millones de personas, y eso es muy importante considerarlo a través de la historia de la humanidad hasta 1400. Otro elemento importante de estas pandemias fueron las gripes, que también generaron muerte de 50 millones, la gripe asiática, la de Hong Kong, y definitivamente ha sido cosas que han afectado a la humanidad hasta 1950. En los últimos años, desde los últimos 20 años, aparecieron nuevos grupos de virus, los coronavirus especialmente, y apareció el SARS, el MERS, que es lo que vamos a conversar ahora un poquito, que han generado neumonías graves. Y probablemente esto ocurrió a nivel de Asia, Canadá, y estos países han estado mejor preparados que probablemente nosotros, debido a que ya conocían la agresividad de estos microorganismos, sus sistemas de salud, y probablemente eso explique que muchos de esos países estén manejando un poco mejor la parte de prevención y de manejo especialmente preventivo y de organización en su sistema de salud. De igual manera, ya aparece desde diciembre del, en este caso de 2019, el coronavirus COVID-19, en este caso el COVID-19, que es la enfermedad, ¿cierto? Y según esto, hasta marzo habían 7.000 muertos, como vamos a ver ahora. Esta es una gráfica que también muestra la severidad de las pandemias con volumen, cuántos millones de fallecidos existieron desde la primera, la peste negra, peste bubónica, y progresivamente, de acuerdo a su severidad y a la cantidad de vidas perdidas, ubican a coronavirus hasta marzo de 7.000, en MERS, el 2012, 850 fallecidos, el SARS, 770. Pero sabemos que actualmente, hasta el día de hoy, 15 de abril de 2020, ya hay de COVID-19, o sea, SARS, coronavirus SARS tipo 2, 2 millones de infectados y hay 129.000 muertes, lo que nos toca fácilmente, lo que nos coloca ya en este nivel de la fiebre amarilla de 1800, y seguramente esto va a seguir subiendo, esperemos, Dios no quiera que eso sea así y se pueda controlar mejor. El mecanismo más importante de transmisión de este tipo de infecciones, como ustedes saben, son las microgotas del estornudo, de la tos, del aparato respiratorio del paciente portador al paciente enfermo, y que esto transmite microgotas a nivel del medio ambiente, además de del medio ambiente, y se fija a nivel de la anatomía, la nariz, la boca, las vías respiratorias altas del paciente, en este caso de quien puede estar al costado, de un paciente que tiene la enfermedad, y así como que se fija también en determinadas estructuras que están en el medio ambiente. Ya se conoce la estructura microscópica de este virus, y la parte más interesante de este virus es que ya se conoce que pertenece a una familia del coronavirus, y que existen cuatro tipos de coronavirus, los alfa, los beta, los gamma y los delta. Y sabemos también que los más importantes están en los beta coronavirus, el que produce síndrome respiratorio agudo, SARS-CoV-1, que ocurrió entre 2002 y 2003, 8.400 pacientes con una mortalidad de 9.6%. Y el MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que
afectó a 1.936 pacientes con 690 fallecidos y una mortalidad de 36%. También ocurre el alfa, que afectaba a mamíferos y humanos, pero con enfermedades mucho menos severas, los gamma coronavirus y los delta, como vamos a ver ahora. Quizá una parte importante de esta diapositiva también nos dice que los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma y los delta coronavirus, el reservorio más importante probablemente sea murciélago. El murciélago que puede dar, además, si se transmite al hombre, infecciones banales, respiratorias altas, porque ya está descrito hace varios años. Y de igual manera el SARS y el MERS, el SARS que explica el SARS coronavirus que afectó al 2003, 2002 y 2003, y el actual que justamente estamos tratando de entender qué está pasando, pero definitivamente falta conocer un poco mejor. Si bien es eso, se tiene la idea de que es el reservorio, el murciélago, la civeta de la, que es un animal mamífero que existe en China y en Indonesia, que sería el portador intermedio hacia el hombre. El MERS produce también, pero es a través de otros mecanismos del MERS, a través de otro mecanismo, es la misma enfermedad de neumonía grave al hombre. Esta diapositiva también nos muestra la misma, eso que hay alfa, beta, gamma y delta, pero que nos muestra cómo los alfa coronavirus tienen receptores con los cuales actúan como la enzima convertidora tipo 2. Los porcinos, los humanos pueden producir una enfermedad respiratoria leve y pueden producir epidemias en los porcinos. El SARS y el CORS se unen en humanos al receptor, la enzima convertidora tipo 2, el receptor que activa la respuesta inflamatoria severa, pero también puede afectar a murciélagos, ratones, puede producir hepatitis. De igual manera, el ratón en humanos y bovinos, otro tipo de enfermedad, este grupo de beta coronavirus, el BCOP y el OC43, y bronquitis infecciosa aviar y porcina en el otro grupo. Bueno, es muy importante saber que estos son los elementos más importantes de los coronavirus que producen enfermedad grave en humanos, siendo el murciélago el elemento clave de esta. Le hemos puesto una foto especial ahí. Otro aspecto que queríamos transmitirle a ustedes es que para hablar de la severidad y de cuán grave puede ser esta enfermedad, si es que tenemos cepas nuevas o más agresivas. Es muy importante la plataforma, y podrán ustedes entrar a través de Google a la plataforma Nextstrain. Este es un grupo, un proyecto de fuente abierta, un grupo de trabajo e investigación entre Suiza, América e Inglaterra, en donde se hace un estudio genómico de los patógenos. Proporciona una actualización de la data y hace estudios analíticos de la estructura genética, en este caso del coronavirus, si está el coronavirus tipo 2, SARS tipo 2 o COVID-19. Y nuestro objetivo, en este caso, el objetivo de ellos es ayudar a la comunidad de investigadores y a los epidemiólogos a demostrar si están ocurriendo cambios en la genética y mutaciones que expliquen un nuevo virus simultáneamente. Y hasta ahora, desde diciembre del 2019, en que apareció este coronavirus tipo 2, se han revisado 3.400 genomas hasta abril del 2020. Ya que estudiaba el DNA, uno puede hacer una epidemiología genómica y uno encuentra en la página web de Nextstrain este reporte hasta el día 10 de abril, porque cada semana lo actualizan acerca de qué nuevos virus hay, de en qué países han ocurrido y cómo ha sido la distribución de estos países de Europa hacia América, de América y de Asia hacia América, y nos da una idea más o menos de los fenómenos epidemiológicos que pueden explicar y tomar decisiones mucho mejores en el manejo de esta enfermedad. Y precisamente nos dice esa página que en el caso del coronavirus la comparación de genomas informa de su tráfico entre países, y que nada por ahora sugiere que esté ocurriendo su cambio en su virulencia. Tampoco se observan dos cepas. Así que por el momento tenemos una sola cepa figurando, circulando en el mundo, con ciertas características que nos tranquiliza de alguna forma, para que no está mutando permanentemente, y que eso va a permitir trabajar mucho mejor lo que es los tratamientos, especialmente la vacuna. Uno encuentra esta imagen ahí en la página de Strain, y esta página... Uno puede colocar el puntero en cada uno de estos virus y encontrar quién lo describió, dónde, qué divergencia puede haber en alguna estructura y tener más información. Este coronavirus es bastante agresivo, afecta a las células y tiene una estructura como la siguiente.
Esta estructura es parecida al coronavirus SARS-1, pero tiene ciertas características particulares. Esta glicoproteína S, con uno que es uno de los elementos clave, que es el dominio de fijación y de fusión a las otras células, es a través del cual va a ocurrir la adhesión del virus hacia la célula. La proteína M, que es parte de la estructura de la pared, de la membrana, la envoltura del virión, y ARN, que es la estructura, este es un virus ARN de unos 100 a 160 nanómetros de diámetro con una envoltura lipídica, y fundamentalmente es RNA, doble cadena de polaridad positiva, que tiene entre 26 a 32 kilobases de longitud. Esta estructura del virión ha sido también desmenuzada, y la proteína S, o el spike, o la espina proteica, que es la que sirve de fijación a las células, se ha hecho también su estructura molecular, en donde se puede ver que tiene una porción S1, S2, y que esta porción S1, S2 tiene un punto de unión en donde hay una proteína de fusión, y que van a ocurrir en este nivel cambios conformacionales de esta estructura de fusión para poder adherirse a las células y poder fijar e introducirse a las células que están invadiendo. Un elemento clave es que se sabe que el receptor sobre el cual va a fijarse la proteína S o espiga o spike es a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ya se ha sintetizado, esto es una visión tridimensional en donde se conoce inclusive sobre qué porción de la proteína S se está fijando, cuáles son las moléculas que las cuales se fija para poder avanzar. Y esto ha sido ya descrito en humanos, y de igual manera en la civeta de las palmeras, y el MERX, no solamente del SARS-CoV-1, sino también del SARS-CoV-2, del que está afectando actualmente a la humanidad, se ha sintetizado a través de biología molecular, y se ve cómo se fijan el análisis estructural de este receptor que es tremendamente importante para explicar la fisiopatología de lo que vamos a ver en toda la presentación. La proteína S también. Y demostrando de que la enzima convertidora de angiotensina 2 es vital para el desarrollo e invasión. Vean ustedes cómo células ELA humanas, células ELA del civeta, que es que en este caso intermediario que transmite el COVID-19, de murciélago, y ELAs sin receptor, acá se ven los núcleos de todas estas células, acá se ve por coloración por inmunofluorescencia que todas estas tienen marcadores AC2, enzima convertidora de angiotensina receptor, y que esta no tiene receptores. Cuando se induce virus y se le administra virus y se le induce virión a cada una de estas células, se ve cómo hay proliferación si es que tiene el receptor AC2. Cuando no se tiene receptor AC2, no hay replicación viral. Y es un dato muy importante para poder... Y aquí hay una imagen de muestra, justamente, donde se colorean el núcleo, los virus y el AC2, y aquí solamente vemos virus porque no hay proliferación viral, siendo, por lo tanto, importante la presencia de este receptor. Este virus afecta fundamentalmente el pulmón, pero también afecta el riñón, el corazón, el aparato digestivo y sistema nervioso, por cuanto cada uno de estos órganos tiene una cantidad definida de receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina 2, y que eso va a depender también la fisiopatología y la sintomatología de lo que va a presentar el paciente. Y la respuesta inflamatoria. Muchas de las cosas que estamos conversando ha sido establecido en el SARS-CoV-1, SARS que ocurrió en 2000 a 2003, por ser de la familia del SARS-CoV-2. No es similar al MERS, es más similar al SARS-1. Y como podemos ver, esta invasión del virus puede generar una enfermedad moderada, severa o crítica. Y eso es muy importante porque el 82% es moderado, el 15% es severo y el 3% es crítica, que muchas veces tiene una mortalidad importante cuando llega a la ventilación mecánica, como vamos a ver ahora. El pulmón se afecta, es el epitelio de las vías aéreas el más sensible, y donde, como pueden ustedes ver, la presencia en las porciones apicales de las células epiteliales con su vibrión, en este caso con el movimiento ciliar, como el virus se adapta y se fija a nivel de la célula respiratoria, respiratoria fundamentalmente alveolar, bronquial, fundamentalmente alveolar, y ahí se encuentra ese virus
ese virión con su proteína S y la enzima convertidora de angiotensina 2 dentro de la célula la cual va a invadir. Se adosa, se fija, como ustedes pueden ver, la enzima convertidora de angiotensina 2 a esa proteína S y ocurre ya un ingreso progresivo de este virión hacia la célula y como acá ven ustedes la estructura molecular tridimensional de esta invasión. Aquí tratamos de dar una gráfica un poco más simple, pero vemos ustedes que este es el receptor AC2, esta es la porción de la proteína S. Vean ustedes que cómo se prepara la prefusión, antes de fusionarse a la célula. Este se ve en la microscopía electrónica de esas imágenes. Y vean ustedes cómo una vez que se introduce, ocurre un cambio conformacional de la proteína S2 y de estos pies fijadores hacia la célula, de manera que eso permite que la célula se fije a la membrana plasmática de la membrana celular de la célula a la cual está invadiendo y se provoca la fusión y por lo tanto el ingreso de esto. No solamente la C2 parece ser jugando un rol muy importante, y este es interesante considerarlo porque hay mucha información de que existen una serie de proteasas alrededor de la membrana celular de la célula normal que facilita el ingreso del virus, en este caso el SARS-CoV-2. Y esta es la proteasa serina transmembrana 2, el ADAM13, y que de igual manera, cuando está presente, hay una invasión de este virus, el AC2 más estas proteasas, donde está también la proteasa similar a la trepsina, que es el HAP, son enzimas proteasas que facilitan el ingreso junto con el AC2 de este virus y podrían ser puntos terapéuticos y buscar estrategias terapéuticas para bloquear este ingreso y fa que facilita el ingreso del virus. Y aquí podemos ver el ADAMS17, podemos ver la proteína transmembrana tipo 2, que junto con el AC2 facilitan el ingreso de este SARS hacia la célula y por el tanto se produce la captación, la fijación en la membrana, como vamos a ver ahora. Y una vez que ingresa a la membrana celular, el material genético se distribuye, ingresa a través envoltura de la membrana celular, en este caso los lisosomas destruyen la membrana y se libera el material genético del virus, el cual ingresa hacia el retículo endoplásmico. Ese retículo endoplásmico, como ustedes pueden ver, luego de que se produce la fusión, la facilitación con una serie de proteasas y se produce la endocitosis, el lisosoma produce lesión y liberación del material genético, que como ustedes saben muy bien, es RNA, no va a ingresar al núcleo y se fija más bien a los ribosomas, utilizando todo el aparataje enzimático para que haya síntesis de las proteínas de este virión. En el retículo endoplásmico se produce la síntesis, progresivamente cada una de las proteínas que hemos mencionado la sintetiza el RNA y se produce luego el pasaje al aparato de Golgi, el cual a través de las membranas que circulan a estos viriones ya estructurados es liberado, ensamblado, de tal manera que la endocitosis, la replicación, la síntesis bioproteica, la biosíntesis proteica y el ensamblaje y el egreso del virus se produce dentro de esta célula que está llena de viriones y se produce la liberación masiva y que se sabe que producen varios millones de viriones cada una de las células y por eso la agresividad del virus, especialmente cuando en aquellos pacientes de alto riesgo que no se ha controlado. Nuevamente el mismo fenómeno, ingresan a otras células y así va invadiendo. Esta es una célula apoptótica donde está invadiendo, siendo invadida por una microscopía electrónica en un paciente, ¿no?, del Instituto de Investigación de Maryland. ¿Y qué pasa en el pulmón? Cuando se produce este proceso inflamatorio, luego que ingresa al epitelio bronquial, al epitelio alveolar, se produce un proceso inflamatorio, el cual va a generar un patrón intersticial inicialmente, que puede ser regulado y dar una sintomatología moderada. Pero en muchos pacientes, especialmente los pacientes de alto riesgo, más de los 60 años, hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos, se va a producir un proceso inflamatorio muy severo que puede llevar al distrés respiratorio y al requerimiento de la ventilación mecánica. También ustedes, hipoxemia severa, síndrome de respiratorio, ventilación mecánica, con catéter central, etc. Pero lo más importante es que se produce un proceso inflamatorio, probablemente un edema pulmonar no cardiogénico en las formas más graves, pero que tiene ciertas características, como vamos a ver ahora. Todavía no se ha definido bien y se sabe que este no es una neumonía viral común y corriente. Se ha visto que muchos de los procesos que ocurren en el pulmón hay una hipoxemia grave, pero porque hay lesión más vascular que alveolar. Y por eso es que el doctor Gattinoni y el doctor Marcelo Motto están desarrollando una serie de proyectos de investigación, porque todavía
No conocemos adecuadamente la fisiopatología de lo que está generando en cada órgano este virus. Por ejemplo, en esta clasificación que habla el doctor Gattinoni, nos habla que en la insuficiencia respiratoria hay tipos de pacientes que hacen distrés respiratorio o hacen insuficiencia respiratoria por el COVID-19 tipo L, en donde por la estancia, el pulmón no es rígido, el pulmón es, el alveolo está aparentemente más o menos preservado, hay trastorno de ventiloperfusión, el pulmón no está edematoso porque el pulmón pesa bajo, poco, y no necesita que se le haga reclutamiento, sino más bien soporte, oxigenación y PIB no muy alto. Y él habla que hay otro grupo que sí desarrolla un pulmón severamente comprometido, con un gran edema pulmonar que va a requerir ventilación mecánica, y probablemente hay un shunt muy importante, el pulmón se torna duro, el pulmón pesa más, y hay alta probabilidad de reclutamiento, y eso indudablemente tiene que hacerlo el intensivista especializado, y ¿no? Esta inflamación es severa, y tendrá que manejarse fundamentalmente protegiendo el pulmón. Una vez que se infectan las células, afectan a una serie de órganos, y luego ya esta diapositiva trata de mostrarles que el receptor de la enzima convertidora en angiotensinógeno también afecta el corazón. Como vamos a ver más adelante, la población hipertensa y diabética tiene una alta probabilidad de enfermar porque justamente estos receptores no son normales. Los pacientes más jóvenes tienen receptores inmaduros, los niños, y los adultos, después de los 60 años, probablemente aparecen más receptores de angiotensina en los tejidos y eso hace más susceptible a la población hipertensa, como vamos a ver ahora. El pulmón, el riñón y el aparato digestivo, pero vamos a ver ahora este tema del receptor de angiotensina, enzima convertida en angiotensina, receptor. El angiotensinógeno con la renina renal se transforma en angiotensina 1 y la enzima convertida en angiotensina transforma esta angiotensina 2 que cumple los roles que todos conocemos. Control de la presión arterial, función renal, pero definitivamente solo ese efecto es contrabalanceado a través del receptor y la enzima convertida en angiotensina 2 al producir la angiotensina 1-7. Esta angiotensina 1-7 contrabalancea los efectos que genera la angiotensina 2 sobre el receptor de angiotensina 2. Entonces, angiotensina 1-7 contrabalancea. De manera que, cuando vemos nosotros esta angiotensina 2 que se transforma en angiotensina 1-7 a través de esta enzima convertidora, esto hace que a través de otros receptores este contrabalancea este tipo de efecto vasoconstrictor y antioxidante. Cuando una célula está infectada, genera estrés. Y por una serie de mecanismos, fosfoquinasa y una serie de mecanismos, esa célula estresada, enferma con virus, estrés, producen cambios genéticos que activan el RNA mensajero de los receptores de enzima convertidora. El proceso inflamatorio, el estrés, una infección previa, facilita la aparición de receptores de enzima convertidora en angiotensina 2 y hace más susceptible a esta célula para recepcionar más virus y se hace un círculo vicioso. Muchos de esos aspectos han sido descritos más, es cierto, con el SARS-CoV-1, pero se sabe ahora que este mecanismo podría jugar un rol muy importante en este tipo de pacientes. Y esto también es válido para la insuficiencia cardíaca, para el paciente hipertenso. Sabemos nosotros, por consiguiente, que si la enzima convertidora de angiotensina 2 disminuye, ¿cierto? Disminuye, los efectos de la angiotensina 2 van a ser muy importantes y se va a producir vasoconstricción, proliferación celular, hipertrofia. Y se pierden los efectos protectores de esta angiotensina 1-7 y 1, que es la vasodilatación, el efecto antioxidante. Y esto es muy importante porque esto ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gran cantidad, ¿cierto? De los efectos del sistema renina angiotensina aldosterona y está alterado este sistema en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En los pacientes diabéticos, ¿por qué se hacen sensibles los pacientes diabéticos? Solamente para decirles que ahí se encontró una deficiencia relativa de los receptores de enzima convertida en angiotensina 2 en la enfermedad y que puede contribuir a disminuir la secreción de insulina y a deterioro de la función renal. Que esta angiotensina 1-7 y 1-9 tienen cierto efecto protector. Disminuye la generación de radicales libres de oxígeno, disminuye la inflamación, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye los efectos apoptóticos, así como disminuye, en este caso, la lesión a nivel renal. Visto ya, entonces, el proceso inflamatorio se encadenó por el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, que
como vamos a ver ahora, genera una serie de parámetros que en el laboratorio uno lo puede ubicar. Y los leucocitos, generalmente hay leucopenia, porque hay depresión de la función inmunitaria. Los linfocitos hay linfopenia. La hemoglobina puede haber anemia. Las plaquetas, hay una coagulopatía de consumo estable o descompensada, pero hay plaquetopenia importante. Muchas veces el tiempo de protrombina está alterado y el dímero D está alto. La albúmina disminuye. Y hay evidencia de afectación hepática en muchos pacientes con aumento de las transaminasas. Es importante esta diapositiva porque nos habla de los estadios, en donde la primera fase es la actividad viral, donde los síntomas, fiebre, tos seca, diarrea muchas veces, pero fundamentalmente fiebre, tos seca, el COVID-19, la linfopenia, aumento del DHL, el número D, y una etapa donde ya aparece el efecto radiológico anormal con disnea, baja saturación, hipoxia, incremento del número D, el DHL, y una fase hiperinflamatoria, que vamos a ver luego, en donde hay sepsis, shock, insuficiencia respiratoria, elevación de ferritinas, número D, etcétera, y donde se puede ver acá cómo el dímero D se incrementa, y esto es un factor de riesgo y de mortalidad en los pacientes. Dímero D excesivamente alto, probablemente un predictor de mal pronóstico, puede tener una linfopenia importante. Como hablamos, la creatinina puede estar alterada, el lactato se incrementa, el lactato por afectación pulmonar y lesión celular, destrucción celular, velocidad de segmentación elevada, la troponina puede haber sin efecto, sin que haya un infarto de miocardio, se lesiona la fibra miocárdica y libera enzimas cardíacas que podrían hacer sospechar que está desarrollando un infarto, ese paciente es de shock séptico. La proteína C-activa está elevada por el proceso inflamatorio, y si hay procalcitonina, probablemente es una sobreinfección bacteriana. Un elemento importante es que la ferritina está alta cuando hay inflamación severa, y como vamos más adelante, la tormenta de citoquinas explicaría mucho de esto, y hay una elevación de las citoquinas, y como vemos acá en el cuadro, la elevación de interleuquina 6 muy elevada está relacionada a la mortalidad, de igual manera la presencia de ferritina, la presencia de troponina y la presencia de DHL. De esta manera que esos son parámetros muy importantes de este proceso inflamatorio. Cuando uno tiene una infección viral, una respuesta adecuada es que haya una producción de interferón adecuado, no hay una replicación muy agresiva. Esto ocurre en la gente joven, en los niños. La respuesta inflamatoria va controlando el proceso inflamatorio macrófago-monocito. Y las citoquinas y las quimioquinas se elevan, pero para controlar la infección. Hay mínima apoptosis, la fuga vascular está pequeña, y la respuesta de los anticuerpos y la célula T es adecuada, así como el creen es viral. Y es una inmunidad protectiva y el huésped sobrevive. Puede haber ser asintomático, síntomas leves, el paciente va a la curación. El gran problema ocurre acá, en este 15% que enferma y el 5% que va a la UCI. Muchas veces hay una respuesta inadecuada porque hay un retardo en la respuesta del interferón. Hay una replicación robusta del virus muy importante, hay una respuesta inflamatoria agresiva, hay citoquinas y quimioquinas, hay apoptosis celular que se incrementa, fuga vascular que está incrementada, los anticuerpos y las células T son subóptimas en su función y por lo tanto se produce una injuria pulmonar, un distrés respiratorio que puede llevar a disfunción múltiple de órganos y muerte. Unos aspectos que son interesantes de revisar en esta patología es que se habla de anosmia y pérdida del gusto y a veces compromiso del sistema. Hay cierta neuroafinidad de este virus que juega un rol muy importante, no solamente porque produce pérdida del gusto y del olor a los alimentos, especialmente porque se sabe, parece ser, que se transmite no solamente es una neuroafinidad donde el virus viaja, ¿no? a través de las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, puede ingresar al sistema nervioso central, pero también está descrito, como ven ustedes aquí en esta revisión, que se las dejo ahí para que las puedan revisar en más detalle, que está reportado que el cerebro, en animales de experimentación, cuando están severamente infectadas, puede diseminarse a través de la ruta y llegar al centro respiratorio del tronco encefálico. Probablemente parte de la insuficiencia respiratoria abrupta que a veces tienen estos pacientes puede ser porque va del centro respiratorio, puede haber retención de CO2, además del proceso inflamatorio pulmonar y pérdida del gusto y del olfato por esta neuroprotección a través del viaje que ocurre. Estos son temas que son importantes a revisar. Vean ustedes ahí la gráfica que muestra el sistema nervioso, cómo viaja el virus, compromete el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, el pulmón. Y esto es muy importante porque este proceso inflamatorio generalizado
Hasta ahora no tenemos tratamiento. Todo este proceso inflamatorio ya lo hemos visto desencadenado por interleuquinas. Hay alteraciones de la coagulación que también son importantes. Se ve que el tímero D, producto de agregación de la fibrina, están elevados y que son parámetros de severidad. Se ha descrito trombosis venosa, trombosis, embolia pulmonar y microtrombosis en los órganos comprometidos cuando hay una enfermedad grave y se puede hacer anatomía patológica, como que ha ocurrido en los pacientes con SARS-CoV-1. La última parte de mi presentación está relacionada a que esto es la forma más grave y probablemente desde el inicio, cuando ya el paciente hace dificultad respiratoria severa y hay una gran liberación de citoquina. Los pacientes tienen fiebre muy altas y se ocurre lo que se llama tormenta de citoquinas. Estas tormentas de citoquinas producen lesión multiorgánica y que puede llegar a desarrollar lo que se conoce como linfohistiocitosis hemofagocítica, que es una forma grave de proceso inflamatorio donde hay una pérdida del control de la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, y que es importante porque para poder diagnosticar esta entidad podríamos utilizar este sistema de puntuación, que hemofagocítico score 11, y si el paciente tiene temperatura muy alta, 39 o 38, menos de 38, si hay organomegalia, hepatoesplenomegalia, puede haber bicitopenia o tricitopenia, triglicéridos muy incrementados, el fibrinógeno está bajo, o está normal, pero fundamentalmente le da puntaje cuando está bajo. La ferritina, que habla del proceso inflamatorio a nivel de glóbulos rojos y al final de casi todos los órganos donde hay hemofagocitosis y destrucción de los glóbulos rojos, de los neutrófilos y de las plaquetas. Las transaminasas pueden estar altas también y no es necesario que hacer una aspiración medular, pero este hemofagocito podría ser de ayuda en el diagnóstico y si hay una inmunosupresión conocida. Hay algunos conceptos que yo quisiera antes de terminar que llevarles, y es que las teorías acerca de conspiración, de que hay una conspiración sobre el coronavirus y VIH y ese, no es cierta, que las teorías que el coronavirus fue un producto de la bioingeniería, hay una serie de documentos que confirman esto y sería interesante que entren a Nextstrain, que es donde hay toda esa información. El coronavirus de Wuhan no fue diseñado para insertar trozos de VIH, como alguno ha dicho, y que hay que romper esos mitos del coronavirus porque no conocemos todavía los mecanismos fisiopatológicos y la forma en que vamos a poder controlar esta enfermedad. Entonces, esto, el tener estos conceptos claros van a evitar que la población general no se genere conceptos equivocados, que haya confianza en los científicos y en los gobiernos, y que lo que significa que definitivamente que hay que hacer y confiar en que hay que tomar precauciones fundamentalmente de prevención. Buscamos información en Cochrane sobre COVID-19 y encontramos una serie de documentos, COVID-19, respuestas, estudios, ensayos clínicos, revisiones epidemiológicas, y en general no existe un tratamiento, a excepción de las medidas preventivas ya bien descritas por los epidemiólogos en el mundo y acá en el país, no hay otras medidas por el momento que hayan demostrado beneficio. Lo que hay que hacer es, probablemente muchos pacientes que lleguen a las UCI están generando, ya tienen su tormenta de tiroides, su tormenta de citoquinas, y esa tormenta de citoquinas ya se desencadenó, ya no lo vamos a poder controlar porque ya las citoquinas están en sangre, y muchos de los tratamientos, como vamos a ver ahora, probablemente estén haciendo más daño que beneficio. Y lo que tenemos que hacer es proteger el pulmón, controlar las disfunciones, falla renal, diálisis, proteger, sedar, porque es una enfermedad de largo plazo, 3 a 4 semanas de control. Puntos claves de la final para terminar ya. En los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y otras proteasas, como hemos visto, juegan un rol importante en la patogenia. Los pacientes diabéticos, hipertensos e inmunosuprimidos tienen, además de alteración de su inmunidad innata, no controlan el ingreso del virus y no controlan el ingreso de este virus. La presencia de una respuesta inflamatoria descontrolada juega un rol fisiopatológico importante, solamente citoquina. No existen tratamientos demostrados para el SARS-CoV-2, solo inferencias del SARS-CoV-1. La clave está en que este paciente grave con ARDS proporciona ventilación mecánica protectiva, por la fisiopatología muestra que la compliance pulmonar en un grupo es normal. Otro desarrollo en ARDS grave y disfunción de tratamiento debe ser individualizado. Los niños y los jóvenes están protegidos porque tienen receptores de enzima convertidora en angiotensina 2 inmaduros, en menor cantidad, y en mayores de 60 en cantidad incrementada. Los corticoides aparentemente no funcionaban en COP1, la hidroxicloroquina hay estudios negativos, los inmunosupresores en enfermedad avanzada y grave se desconoce su efectividad, y los tratamientos compasivos podrían ser tóxicos y generar más mortalidad, debiendo realizarse estudios controlados porque el objetivo es
no hacer daños con tratamientos demostrados. Hay que investigar y aportar. Yo creo que hay que conocer mejor la fisiología pulmonar, soportar esta inflamación, y eso creo que va a ayudar más a los pacientes. Muchas gracias. Cuidemos y capacitemos a la población. Agradecemos al Colegio Médico por haberme dado esta oportunidad de conversar con ustedes este tema tan interesante. Muchas gracias. Buenos días, soy el doctor Fernando Gutiérrez y en esta oportunidad vengo a, por encargo del Colegio Médico, a conversarles sobre vía aérea difícil, intubación de secuencia rápida. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati, soy médico intensivista y les vengo a presentar un caso como este. Tenemos este paciente que es de sexo masculino, de 57 años, con antecedente de diabetes, que ingresa a la emergencia aproximadamente a las 3 de la tarde con fiebre, tos, dificultad respiratoria de 4 días de evolución. El diagnóstico que le dan es insuficiencia respiratoria, neumonía, cetoacidosis diabética. El paciente está con hipotensión, frecuencia cardíaca alta, frecuencia ventilatoria alta, con nivel de saturación bajo, 89%, mientras recibe 15 litros por minuto de oxígeno a través de una máscara de no reinhalación. Está febril, 38.9 grados centígrados, y acidótico con un pH de 7.23, bicarbonato 9 y glicemia 358. Pues pocos tendrían duda de decir que este paciente está en estado crítico, que está grave y que necesita mucha ayuda. Probablemente necesitemos darle soporte con un respirador mecánico. Entonces, la pregunta será, ¿el paciente tiene que ser intubado? ¿Este paciente tendrá una vía aérea anatómicamente difícil? ¿Será además una vía aérea fisiológicamente difícil? Entonces, ¿cuál sería su plan para la intubación? Y ahora, en el contexto actual de la pandemia por COVID, pues tendremos que preguntarnos también si el paciente tendrá COVID-19. Pues bien, entonces, justamente pensando en el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, pues es un virus corona encapsulado con un ARN monocatenario muy contagioso. Y si es transmitido por propagación de gotas, por contacto directo con el paciente o superficies contaminadas, los llamados fomites,
y se propaga por el aire, partículas pequeñas que permanecen por más tiempo según diferentes superficies como vidrio, madera, plástico, acero, cartón, aire, etc. Por lo que todos estamos muy expuestos, y es que fíjense que las gotas pequeñas es pero más grandes que los aerosoles, cuando se exhalan, como vemos acá en el gráfico, caen rápidamente en menos de 1.5 metros, mientras que la tos y los estornudos expulsan las gotas más grandes a alta velocidad, como se ve en el gráfico, y pueden llegar hasta más de 2 metros y hasta 6 metros. Y esto, pues, nos expone a todo el personal de salud y nos obliga a estar protegidos, como acá lo tuvieron que hacer en Wuhan. Entonces, estos procedimientos que vamos a realizar en el paciente, como el que vimos al inicio, pues van a implicar manejo de la vía aérea y muchos procedimientos que podrían generar aerosoles que aumentarán el riesgo de transmisión del virus COVID-19. Y teniendo en cuenta que la mayor concentración viral está en la saliva y secreciones de la vía aérea, los trabajadores de salud, por lo tanto, tenemos mucho, mucho riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, como lo más frecuente en las presentaciones del COVID-19 es la neumonía viral, que la podemos ver tanto en rayos X como en tomografía, como la vemos con un patrón característico, es necesario controlar la vía aérea con intubación orotraqueal para ventilación mecánica. Y el mayor problema se va a suceder porque en la medida que avance la epidemia habrá pacientes asintomáticos o que no tienen o que tienen una enfermedad leve y que pueden presentarse para cirugía de emergencia por afecciones no relacionadas con el COVID y que puede pasar desapercibido. Por lo tanto, todos los pacientes vamos a tener que catalogarlos como si fuera con una probable infección de COVID. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los eventos generadores de aerosoles, como hemos visto el toser, estornudar, expectorar, el soporte ventilatorio con no invasivo y el oxígeno nasal de alto flujo. Acá en esta revisión nos demuestra que hay diferentes distancias en metros con una diferenciación, pero que todos pueden producir aerosol a distancia, la ventilación a chorro con mayor razón y el suministro de medicamentos nebulizados, atomizados, también puede ser inclusive por una máscara facial. También en el momento de la reanimación cardiopulmonar, o definitivamente antes de la intubación traqueal, donde ya tenemos el circuito cerrado, y cuando el paciente sea extubado. Entonces, una de las estrategias para minimizar este riesgo es colocarle una mascarilla simple sobre el dispositivo de alto flujo de oxígeno, y con esto vamos a ver más adelante que podemos disminuir la posibilidad de aerosol. Lo mismo pasa cuando tenemos que nebulizar o darle soporte con alto flujo de oxígeno con una máscara con reservorio, pues vemos que podemos ponerle un dispositivo en Y y en la parte expiratoria ponerle un filtro de tal forma que el paciente no contamine al resto o minimice la posibilidad de contaminación al personal de salud. Asimismo, cuando le colocamos una cánula nasal, pues le podemos poner una mascarilla y así disminuir las posibilidades de nuestra infección. Además, puede generarse aerosoles durante el manejo de la vía aérea y uno de los procedimientos que son de mayor riesgo es la succión traqueal, sobre todo si es que, como en este ejemplo, lo ponemos sin un equipo cerrado. Lo mismo pasa con la laringoscopía, en la que vemos que se producen aerosoles, o en el soporte con máscara válvula bolsa o bambú, como lo conocemos. También la gastroscopía o la broncoscopía puede producirse estos aerosoles, y la estrategia es colocarle pues una máscara y hacerla a través de un orificio o a través de la nariz. Otras situaciones que pueden generar más aerosol en estos pacientes, pues si el paciente está agitado, combativo, necesitamos controlarlo en el momento que le quitamos la máscara, y los médicos que están cerca de las vías aéreas también. La laringoscopía y la intubación justamente son los momentos más cruciales cuando tenemos que enfrentar al paciente con que, si no lo hacemos con la debida protección, pues lamentablemente podemos tener problemas. Entonces, en cuanto hay un factor de riesgo como la tos, por ejemplo, pues tenemos que tener una estrategia protectora. Y en este caso, la tos, hay que usar los equipos de protección personal apropiados antes del contacto, disminuir el tiempo de retiro de la máscara,
darle un buen sello, asegurarle una parálisis profunda antes de instrumentar la vía aérea, manejar la extubación traqueal según el protocolo que ustedes manejen. Cuando hay el factor de problema del sello de la máscara, pues obviamente habrá que ajustar apropiadamente la máscara. Y si le tenemos que dar ventilación a presión positiva, pues hay que colocarnos también equipo de protección personal adecuado, tener un buen sello, y si es que le ponemos un dispositivo, pues colocarles una máscara o un filtro para que evitemos la posibilidad de protección. Lo otro es el equipo de protección personal, que ya está muy claro las indicaciones en qué momento tenemos que usar un equipo de protección estándar que lleva solamente un mandil, máscara simple, lentes y gorro cuando es el nivel 1, el nivel 2 cuando ya es un equipo de protección personal completo, y esto ya implica, además de lo anterior, un protector facial y botas, mientras que el nivel 3, que es en las áreas ya de casos confirmados de COVID, sobre todo cuando no están con intubación y en circuito cerrado, pues tenemos que usar un nivel 3 que ya implica el uso de un protector de piel total, ¿sí? Entonces, en la medida que estemos, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo, pues el personal que está en contacto con el paciente va a tener que utilizar más elementos de protección hasta que sea full, de tal forma que es diferente al administrativo que prácticamente necesita lo básico, o al personal farmacéutico o al camillero que también necesita lo básico. Pero los equipos de protección personal tenemos que utilizarlos adecuadamente. Tener un equipo básico que va a la piel del paciente, de la persona que va a atender, y que incluya inclusive zapatos que se puedan reusar, colocárselos adecuadamente, que incluyen el scrap descartable, la máscara N95, los lentes, el gorro, los botas cortas y además unos guantes que pueden ser o no estériles. Y después se coloca el mono o el completo de todo el cuerpo, y cubre sobre todo la parte del cuello y de la cara, y posteriormente sobre eso se coloca ya el equipo de una bata descartable, guantes que sellen y unas botas largas también, para que con esto y la careta facial pues cubran totalmente al operador y se vea mínimamente expuesto a las secreciones. En este caso, pues fíjense que la capucha que lleva esta enfermera pues está completamente cerrada, ¿no? Como finalmente debemos atender a los pacientes. Entonces, con este paciente que habíamos visto al inicio, ¿cuál sería nuestro plan para manejar la vía aérea? Pues básicamente tenemos que tener los objetivos claros del manejo de la vía aérea en el paciente crítico. Nuestro principal objetivo es garantizar que se mantenga el suministro de oxígeno alveolar. Y para esto tenemos que recurrir a una vía aérea permeable, que puede ser no quirúrgica o quirúrgica, y además un mecanismo para suministrar oxígeno a los alvéolos que nos permita ventilar, insuflar y darle un movimiento de la masa amniótica. Y los objetivos secundarios en críticos obviamente va a ser protección de la vía aérea, seguridad de la vía aérea, eliminar del CO2, regular la presión de la vía aérea durante las diferentes fases del ciclo respiratorio para evitar lesión por la ventilación mecánica, control del tiempo de la fase del ciclo respiratorio además. Para esto debemos tener muy claro la anatomía funcional del paciente, y además de las relaciones anatómicas que tiene cada una de las estructuras, para poder así reconocer el momento en que ya estemos en el acceso en la intubación endotraqueal y podamos sin ningún problema poder reconocer las estructuras de la vía aérea superior del paciente y de la vía aérea también inferior. Además, tenemos que tener en cuenta que el tubo endotraqueal va a ingresar hasta una determinada longitud, y esto tiene que ver con el tamaño del paciente, porque de los dientes hasta las cuerdas vocales, en promedio casi todos los seres humanos tienen entre 10, 12, 15 centímetros, y entre las cuerdas vocales y la carina tenemos entre 10 a 15 centímetros. Entonces eso es una consideración importante para poder fijar el tubo endotraqueal. Entonces,
Para definir qué cosa es vía aérea difícil, es cuando un anestesiólogo o un experto en intubación endotraqueal tiene dificultad para ventilación con máscara o dificultad con intubación o ambos. Entre ellos, pues hay diferentes matices de estas definiciones, pero lo más importante es definir que hay una intubación difícil cuando después de múltiples intentos se logra intubar al paciente e intubación fallida cuando múltiples intentos no lo logra, no logra acceder a la intubación orotraqueal. Y es que esta intubación orotraqueal en los pacientes en cuidados intensivos generalmente están muy expuestas a tener complicaciones y son muy altas, entre 22 y 54%. La más frecuente es la aspiración e hipoxemia durante las intubaciones. También la falla en la primera intubación y la intubación esofágica fue la causa más frecuente de paro cardíaco y fue asociada hasta con 7 veces el riesgo de muerte. Por eso, tenemos que tratar de que siempre sea a la primera la intubación. Entonces, en la vía aérea difícil, tenemos 3 rutas para mantener la patencia del vía aérea y el intercambio de gases. Uno es la ventilación con máscara, más maniobras manuales o dispositivos mecánicos, los dispositivos supraglóticos y el tubo endotraqueal. Así, pues, podemos clasificar qué situación podría tener vía aérea difícil. Entonces, en los ambientes de área crítica tenemos que los pacientes pueden tener una vía aérea anatómicamente difícil o una vía aérea fisiológicamente difícil y ambas complementarse inclusive. Antes, las unidades de cuidado intensivo solo teníamos en cuenta las vías aéreas anatómicamente difíciles y para eso tenemos múltiples scores como el gemir, marco, corto, raro, en el que podía evaluarse la dificultad para la vía aérea sea difícil anatómicamente. Pero además se debe considerar de que el paciente en estado crítico tiene problemas subyacentes que ya lo hace fisiológicamente, porque el paciente llega hipoxémico, llega con hipotensión arterial, llega con acidosis metabólica severa, llega con falla ventricular derecha muchas veces, y esto pone en juego todos los mecanismos compensatorios fisiológicos del paciente que en el momento de la intubación pues lo hacen que sea mucho más complicado, mucho más difícil. Entonces, nosotros ante cada una de estas situaciones pues podemos tener una posibilidad de compensarla. Por ejemplo, si tiene hipoxemia, lo preoxigeno, si está hipotenso, le administro fluidos vasopresores, si tiene acidosis metabólica, trato de corregirlo con infusión de bicarbonato, por ejemplo, si tiene insuficiencia ventricular derecha, tengo que evaluarlo adecuadamente con una ecografía, etcétera. De tal forma de que ante cada situación tengamos la posibilidad de que se pueda tener una consideración y mejorarla para que no se eviten las complicaciones. Entonces, en área crítica se creó el score MACOCHA hace unos años para poder evaluar si es que el paciente tiene vía aérea difícil o no. Entonces tenemos que parte de las evaluaciones es el score de Mal-Empathy, que como sabemos va de 1 cuando vemos toda la orofaringe de epiglotis y el grado 4 que no vemos más que el paladar duro. Eso complementado con una valoración de la flexión cervical, que si tiene menos de 35 grados pues va a ser mucho más difícil el poder alinear la vía aérea. Y además de la medición de la apertura bucal y de la longitud del maxilar, que nos van a dar un score. Además, si hay tiempo, podemos hacer un test de sleep apnea, haciendo uso de los cuestionarios que parece FINAI, como el cuestionario de Berlín o este de Ohio, en el que con unas preguntas simples nos pueden dar una idea si es que el paciente tiene apnea del sueño, lo que empeoraría la posibilidad de su vía aérea difícil. Entonces, el score MACOCHA es un score predictivo para intubación difícil, el número de cortes mayor de 4, y es un valor predictivo negativo muy fuerte. Entonces, si no es vía aérea difícil por score MACOCHA, probablemente no lo sea. Y tiene una sensibilidad adecuada. Viendo este panorama, tenemos que tener estrategias para limitar las complicaciones relacionadas a la intubación. Y para eso tenemos que hacer uso de guías clínicas, como la guía clínica de intubación endotraqueal en los pacientes adultos que salió en JAMA
hace unos años y que ahora ha sido actualizada en anestesia en el entorno de la pandemia del COVID-19. Y es que en esta guía nos hace una revisión de todos los retos que tenemos que superar. Por ejemplo, acá cuando estamos en un ambiente fuera de la sala de operaciones o fuera de UCI, riesgos asociados a los pacientes, riesgos asociados al staff que va a colocar el túnel traqueal, y para lo que minimizar estos riesgos, pues hacemos uso de checklists, tanto para preparar en la esfera del paciente, para preparar la esfera de los equipos, para preparar los médicos y enfermeros y terapistas respiratorios que nos puedan ayudar, y obviamente prepararnos para la dificultad. Esto, en un ambiente del COVID-19, se le agrega los equipos de protección personal que hemos visto que son imprescindibles que los utilicemos tanto al inicio como al final, y es importante que al final hagamos un checklist. Entonces, revisemos la guía, el algoritmo de vía aérea difícil. Entonces, esto, como les había comentado, pues está adaptado también para el COVID-19 y es el uso de equipos de protección de personal avanzado. Entonces, la posición del paciente siempre es importante. Nosotros tenemos posición anatómica en primer lugar y tenemos que alinear los ejes orofaringeo, faringeo, laringeo, laringeo traqueal y poder así alinear bien. Una situación especial son los pacientes muy obesos en los que tenemos que colocarle una almohadilla y el ángulo de visión va a cambiar. Ya no va a ser en este ángulo, como vemos, menos de 45 grados y probablemente tengamos que observar a más de 45 grados. Es importante tener en cuenta esto porque también lo vamos a ver cuando hagamos uso de otros implementos para protegernos de aerosol. Otra herramienta muy importante para evaluar la vía aérea es la ecografía. Si tenemos tiempo y el paciente lo permite, pues podemos hacer una evaluación ultrasonográfica que no dura más que pocos minutos y podemos evaluar dónde está el cartílago tiroides, dónde está la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, la parte anterior de los anillos traqueales, la interfase de tejido aire, que está acá en verde, e inclusive podemos ver la glándula tiroides y si hubiera algunos vasos, si con Doppler lo podemos ver. De hecho, tenemos que monitorizarlo y es muy importante monitorizar la capnografía, porque la capnografía nos va a dar un dato importante si es que el paciente estamos en la vía aérea o no, aparte de todo lo demás. Debemos categorizar el riesgo de preoxigenación del paciente y, por lo tanto, si tiene un riesgo alto, pues tenemos que darle más preoxigenación y tenemos que hacer uso de otros implementos. Ahora, con el advenimiento de la pandemia del COVID, pues tenemos que hacer uso, por ejemplo, de estas cajas antiaerosoles para prevenir que nos contagiemos. Y estas cajas hay que entrenarnos para usarlas, porque les cuento que no es tan fácil el colocar un tubo endotraqueal cuando estamos ya inclusive con la ropa completa de protección. Entonces, esto hay que entrenarlo muy bien para poder usarlo. Entonces, para preoxigenarlo, pues lo clásico es darle un soporte con máscara válvula bolsa y teníamos la opción de hacerlo con una mano o con dos manos. Pues ahora con este COVID tenemos que tener el sello total, por eso siempre debe ser con dos manos. Podemos preoxigenarlo además de la máscara bolsa con CPAP o con la cánula nasal de alto flujo y poder intubarlo adecuadamente, pero hemos visto que tiene riesgos de aerosolización y mejor sería que lo hagamos con el cajón antiaerosol. Pues bien, llega el momento de ya casi estar para hacer la laringoscopía, debemos prevenir la broncoaspiración y obviamente suspendemos la nutrición enteral, hacemos un vaciamiento gástrico de ser posible. Podría ser una alternativa a la presión cricoidea, pero generalmente es muy difícil de hacer y es ineficiente. Y ahora viene parte importante de nuestro tema, que es qué droga elijo para poder hacerle la laringoscopía y el paciente no se mueva. Pues en la intubación por secuencia rápida podemos utilizar analgésicos y ahora con más tranquilidad podemos usar bloqueantes neuromusculares como el rocuronio y el becuronio, ya que tenemos que contar con el antagonista que es el sucanmadex, que de tal forma que si le administro una cantidad de rocuronio o becuronio, pues hay el antídoto de su gama es lo revierte. Entonces ya no tengo temor de que el paciente lo relaje en secuencia rápida
y quedé relajado por mucho tiempo, 20 minutos, que en el cual si no tengo una buena ventilación, pues es una complicación grave. Entonces, para que sea más eficiente nuestra accionar, debemos conformar equipos de intubación. Así, cada uno, como es en el equipo de reanimación cardiopulmonar, pues cada uno de los miembros del equipo tiene que saber su función. Un primer intubador, un segundo intubador, el que hace uso de los equipos y de la presión cricoidea, el que hace monitoreo y administra drogas, un circulante y un líder. Esto cuando hay 6 miembros, pero también puede ser por 5, también puede ser por 4. Lo importante es que cada uno tenga la función muy clara a la cual está asignado. Y en el ambiente de COVID, pues tenemos que tener en cuenta que de exponer la menor cantidad de personas a la intubación orotraqueal y al aerosol, y el circulante tiene que estar fuera del área confinada para la intubación. Una buena estrategia a utilizar es la estrategia Vortex, que nos va a permitir tener un coche específico para este fin, en el que, según el nivel de uso, nos va a tener los implementos adecuados para cada momento. Entonces, va a haber el primer nivel donde tengamos los equipos para ventilación, el segundo nivel para equipos supraglóticos, el tercer nivel para intubación endotraqueal, donde está incluido los laringoscopios y los videolaringoscopios, y además el último, donde podemos tener los equipos para vía aérea quirúrgica. Entonces, y después para ventilación apneumática. Pero en el ambiente del COVID, pues tenemos que tener un equipo especial que no debe faltar de ninguna manera, de cánulas orofaringias, estiletes, los buggy, los tubos endotraqueales de diferentes tamaños, obviamente sondas de segunda generación supraglóticas de vía aérea, los Yankauer, esto que es muy importante, que me interesa mucho que lo recordemos, que es colocarle un filtro al paciente entre la máscara y el tubo endotraqueal, de tal forma que inclusive podemos ponerle un capnógrafo y darle el bolseo con una exposición mínima, porque el filtro nos está protegiendo de que con un adecuado sellado pues no nos dé contaminación. Además, el videolaringoscopio y la pinza McGill, que esta no es. Entonces, recuerden, la máscara, el tubo, o el filtro, el nivel de CO2 y el conector hacia el ventilador. ¿Ya? Entonces, todo listo, colocamos nuestra caja antiaerosol, ya estamos protegidos, e iniciamos la intubación, la laringoscopia. Entonces, el laringoscopio tiene que estar adecuadamente usado. Cuando usamos para curva, está delante de la epiglotis. Cuando usamos para recta, está detrás. Y tenemos que visualizar la vía a las cuerdas vocales del paciente. Una vez que visualizamos las cuerdas vocales, tenemos que progresar el tubo cuando las cuerdas vocales están abiertas, no cuando están cerradas. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Una opción es hacer la maniobra Burke, en la que hacemos compresión cricoidea hacia la parte posterior, hacia arriba y hacia la derecha, lo cual, haciendo esta maniobra de desplazamiento, pues nos permite poder ver una mejor opción para visualizar las cuerdas vocales y por lo tanto poder progresar el tubo. Una alternativa es utilizar laringoscopios especiales. Así tenemos los laringoscopios y palas Eclipse, que tienen una punta rebatible de tal forma que al presionar la palanca, pues la curva se rebate y puede darnos una mejor visión. No olvidar las longitudes de los tubos que van a darle a cada paciente, así como los diámetros. Ustedes pueden calcular para cada uno de ellos, hay diferentes fórmulas, pero en general para las mujeres adultas 7.5 a 8 y los varones adultos entre 8 a 8.5. Y no esperar, pues, hacer múltiples intentos, menos ahora con el COVID-19 que nos puede contaminar todos los ambientes y al personal, como hemos mencionado. Entonces hay que usar, por ejemplo, las guías o los buggies, que le llamamos, que son dispositivos que pueden ser sólidos o también que tengan un canal interno que nos permite la aireación, y pues con una laringoscopía directa en un Malampati 3-4, pues podemos llegar a la vía aérea. Nos sirve como guía y colocamos el tubo endotraqueal a través de ella.
un dispositivo muy importante que ahora cada vez está más validado y en el contexto de los COVID es imprescindible, es la laringoscopía con videolaringoscopio. Entonces hay que entrenarnos porque hay muchos tipos de videolaringoscopios y todos ellos son muy útiles, entonces hay que entrenarnos para poder utilizarlo. En caso que no se pueda ya intubar, tengo que avisar a un equipo más avanzado y tener a la mano pues los dispositivos supraglóticos de la vía aérea. Como había mencionado, deben tener algunas características especiales. Los más adecuados son los de segunda generación, que deben tener altas presiones de sellado, que permita la ventilación, que tenga baja resistencia al flujo de gases, que tenga protección contra la broncoaspiración, incluido el drenaje gástrico, como estos IGEL y el SLIPA. Y recordemos que cuando nosotros estamos haciendo la secuencia de preoxigenación, la relajación del paciente, pues este paciente ya no ventila, ya no oxigena, y es un momento muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, tenemos que darle soporte. Y vuelvo a repetirles que debemos preparar nuestros dispositivos para que tengamos la menor posibilidad de contaminarnos y de tener contacto con el COVID-19. Si ya no podemos colocarles el tubo endotraqueal ni un dispositivo supraglótico, la alternativa es el Front On Neck Airway, que es colocarle un dispositivo quirúrgico. Entonces, la primera posibilidad es la cricotirotomía, en la que ubicamos la membrana cricotiroidea, y para esto podemos ayudarnos muchísimo con la ecografía, como habíamos visto, y poder identificar dónde está la membrana cricotiroidea, colocarle una bránula y avanzar a través de la bránula, se aspira aire y se coloca, pasamos una guía, esta guía nos permite pasar, por ejemplo, este dispositivo que ya viene ya preparado para este fin, y rápidamente colocar el tubo de cricotiroidectomía de urgencia. La intubación retrógrada es una opción, pero que realmente en este contexto de COVID-19, pues sería muy poco recomendada. Para esto necesitamos el equipo correspondiente y colocamos una aguja, una bránula, luego pasamos una guía hacia arriba que la sujetamos con la pinza de McGill y la sacamos hacia la boca, y a través de esa guía que hacemos pasar el tubo endotraqueal y después sacamos la guía cuando está ya en la tráquea, la sacamos la guía para que no se mueva el tubo endotraqueal, lo comprobamos. Una última alternativa es la ventilación directa traqueal, y este es un dispositivo artesanal que podemos ubicar con un ABOCA 14, una jeringa de 2 mililitros, una conexión de tubo 8, y darle a soporte con máscara válvula bolsa con una resistencia más alta. Si el paciente ya se recuperó, pues tengamos en cuenta que si está para extubación, pues tener un plan para extubación. Obviamente una mesa de extubación con todos los dispositivos que pudiéramos necesitar. Finalmente, para cuando tengamos que terminar el procedimiento, debe haber un checklist de retiro de equipos de protección personal, como este que hizo el doctor Cabrera, y que nos identifica si es que en el primer punto si hay solución de continuidad del equipo de protección personal, íbamos desinfectándonos, nos retiramos el cubrebocas externo, después nos desinfectamos los guantes, retiro el protector facial, y así vamos haciendo un retiro progresivo, siempre dando desinfección de los guantes externos, luego internos, y finalmente nos vamos con higiene de manos y un baño completo obligatorio del personal. Entonces, en conclusión, la intubación endotraqueal en pacientes críticos es un procedimiento de alto riesgo por la incidencia de complicaciones severas, como inestabilidad hemodinámica, hipoxemia severa, paro cardíaco. Es importante reconocer una vía aérea tanto anatómica como fisiológicamente difícil y estar preparados con los algoritmos de manejo y emplear los distintos dispositivos para su manejo. Es imprescindible el uso adecuado de equipos de protección personal y su retiro según el protocolo que ustedes manejen, pero que tiene que ser muy rígido, y la implementación de algoritmos para la intubación en UCI disminuye la incidencia de inestabilidad hemodinámica, hipoxemia severa, también en las primeras horas de la intubación. Y si no, recuerden, SOS, vía aérea difícil,
serenarse, oxigenar al paciente, solicitar ayuda, verificar la vía orofaringe, aspirar secreciones, detenerse y reevaluar. Si debe haber preguntas, seguramente por el medio correspondiente. Este es mi correo y les doy muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la excelente ponencia del doctor Jorge Serna y el doctor Fernando Gutiérrez, médicos intensivistas del Hospital Edgardo Rebaletti Martins, ambos PAS president de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Y bueno, vamos a informarles también de que el Colegio Médico, a través del área de Educación Médica Continua, ha reprogramado la exposición de epidemiología en el paciente crítico COVID-19 en el Perú. El día de mañana vamos a confirmar la fecha exacta para la reprogramación de esta charla, que sí se va a desarrollar. Y además queremos invitarlos a ustedes a que nos sigan. El día de mañana vamos a continuar con las charlas. Recuerden que actividades académicas toda esta semana. Vamos a terminar el 21 de abril, el día de mañana, 17 de abril, vamos a contar con cinco exposiciones que se van a dictar en un horario de 3 a 5 y media de la tarde. Por último, queremos agradecer la acogida y el auspicio del Colegio Médico del Perú, del Ministerio de Salud, del Área de Educación Continua Médica del Colegio Médico del Perú Nacional, también de la Escuela Nacional de Salud Pública, a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, a las asociaciones de enfermería intensiva, ASOPEIN y SOPEC, así también a la Asociación Peruana de Pediatría Intensiva, APMIP, y la Sociedad de Fisioterapia Intensiva, SOPECTI. Todos ellos han participado de manera activa y nos han brindado todas las facilidades para que se puedan realizar este evento. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana, jueves, a las 3 de la tarde. Saludos.